Y continuamos esta noche en Noti13MX y agradezco al portavoz de la oficina del gobernador de California para asuntos de emergencia allá en los Estados Unidos, Gustavo Ortiz, quien ha tenido pues desde la semana pasada intensa actividad para estar informando de manera oportuna respecto al estado de emergencia que se ha declarado para este estado en la Unión Americana, dadas las condiciones de lluvias que siguen y están afectando algunas regiones. Gustavo, gracias por acompañarnos a Noti13MX. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por este espacio. Gustavo, ¿cuál es el último corte que tienen ustedes? ¿Cuáles son las áreas más afectadas? ¿Y cuál es, por supuesto, la visión de ustedes respecto a las condiciones climatológicas para las próximas horas? Afortunadamente, en las últimas horas, el clima ha sido benévolo, principalmente para el norte de California. Se sigue esperando lluvia en el sur del estado, pero también lo que más preocupa son la situación del deslave de caminos cerrados, porque ha sido un proceso de varios años, primero de sequía, posteriormente el año pasado, lluvias intensas, mucha nieve también se acumuló en las montañas y ello generó, como la tierra estaba durante mucho tiempo sin recibir agua, pues le costaba trabajo absorber el líquido. Y este año fue mucha la lluvia en poco tiempo. Pero afortunadamente, con días de anticipación, con un trabajo previo, se desplazaron a más de 8,000 personas de agencias estatales, especialistas en el caso, para colocarse en forma estratégica en diferentes puntos, principalmente en los 8 condados que están bajo esta declaración de emergencia, para rápidamente ayudar a todos los que resultaron afectados. Eso ayudó muchísimo. La experiencia del año pasado fue vital para poder planificar acorde a los reportes que recibíamos del Servicio Nacional de Meteorología y en base a ello poder con tiempo pues movilizar todos los recursos necesarios. Estamos hablando que justamente esta experiencia del año pasado sí ha ayudado, pero en comparación, ¿cómo estamos en el tema de la prestación de servicios? Recuerdo que el año pasado tuvimos un encuentro para este mismo objeto y hablábamos ya de comunidades que habían tenido que sufrir desalojos. ¿Cómo está este asunto en la atención a la población? La verdad es que hubo una comunicación muy buena, una coordinación con cada uno de los condados, no solo de estos 8 condados bajo la declaración de emergencia, sino con toda la entidad, porque en el norte el pasado martes esperaba la primera tormenta, el primer río atmosférico, y hubo mucha lluvia, es cierto, y se temía por mucha caída de árboles y de deslaves, porque han sido zonas afectadas por incendios forestales en el pasado. Afortunadamente, fue intensa, pero no tan grande y tan severa como el año pasado. En esta ocasión se alcanzó un número de 4,000 personas bajo órdenes de evacuación y cerca de 2,500 bajo advertencia. Esos números han disminuido. En su momento se alcanzó cerca de 1,000,000 de clientes sin servicio eléctrico. Actualmente son menos de 200,000. El trabajo ha ido a marchas forzadas. Han sido jornadas continuas de 24 horas y se habilitaron refugios y de igual manera se repartieron la semana pasada casi 7 millones de bolsas de arena. Fue un trabajo de preparación muy bueno y lo más importante también que hay que mencionar es que los residentes han aprendido que al vivir en California tienes que estar preparado los 365 días del año porque pueden ser nevadas, puede ser hasta un huracán el año pasado. Hoy en la mañana en San Diego se emitió una advertencia de tornado. Entonces hay que estar listos y conocer en dónde vives. Y eso ha ayudado muchísimo. Han entendido el mensaje y han escuchado las indicaciones de las autoridades. Y esto me da pie, Gustavo, para otra pregunta. Cuando hablas de los extremos en California, aquí en México se acaba de decretar un año que será muy difícil en el tema del estiaje. Se advierten mucho más incendios forestales que el año pasado. Y California también es uno de estos focos de atención que también ha emitido estados de emergencia. ¿Cómo va esta preparación o cuál es el pronóstico en este sentido para, sí, los bosques de California? Hace años se hablaba de que septiembre y octubre era la época de temporada de incendios. Hoy eso ha cambiado y se habla de que todo el año puede haber incendios en California. El año pasado, afortunadamente, no hubo tantos incendios como ocurrió en el 2021 con el incendio Calder, con el incendio Dixie, que fueron realmente devastadores. Y ello pues, ha también permitido pues, la inversión de muchos recursos con equipo especializado para estar trabajando al respecto, porque no se habla mucho, pero después de un incendio, el trabajo posterior toma 2-3 años para poder
establecer que ya no hay riesgo de incendio en esa misma zona. Después, pues, rehabilitar el terreno para construir de nueva cuenta la vivienda. Creo yo que se ha hecho muy trabajo y hasta el momento, bueno, no podemos decir que no habrá tantos incendios, pero el año pasado fue, la verdad, uno muy benévolo para California. En ese sentido, y lo que hablas entre los incendios, entre las lluvias, los caminos suelen ser los más afectados. En estos momentos, en esta emergencia, todos los caminos están siendo, conforme a los mapas, circulables, transitables. El último recorrido. Ayer, después de la parte más intensa de la tormenta, fueron 50 los caminos cerrados a lo largo del estado. Actualmente son aproximadamente 20. La verdad es que ha sido un muy buen trabajo. De igual manera, ayer se cancelaron clases en gran parte de los distritos escolares, siendo Santa Bárbara el más afectado. 124 escuelas no tuvieron clases ayer porque no tenían servicio eléctrico, porque habían enfrentado otro tipo de situaciones como inundaciones en las escuelas. 18 aproximadamente sufrieron daños, pero es hasta el momento el recuento de los daños. La verdad es que, insisto, este trabajo de mandar mensajes a la población, de pedirles que se registren en un sistema de alertas en California, que es calalert.org, buscan ahí el condado donde viven, colocan su información y de esa forma son notificados para que se preparen. Cuando reciben la advertencia ya saben que se tienen que preparar, reunir lo necesario y salir de casa. Y eso, pues, ha sido un trabajo constante que todos los días hacemos aquí en CalOES, aunado al trabajo que encabezó el gobernador Gavin Newsom esta semana. Pues la verdad es que se enfrentó de buena manera a esta situación y pues tal vez en los próximos 2 o 3 días tendremos más números, porque seguimos monitoreando las condiciones del clima, principalmente en los condados de San Diego, los del sur de California, San Diego, Orange y todos esos condados que son parte de esta declaración de emergencia. Se ve fácil, ¿no?, ser vocero, portavoz de este tipo de cuestiones. A tus espaldas está, pues, sí, un ejército de personas que están coordinando los servicios de emergencia, meteorología, etcétera, etcétera. Pero esta noche, por ejemplo, al ser noche, ¿se suspenden las labores por el tema de la visibilidad? ¿O existen algunos focos en estos momentos en donde a través de luz artificial están tratando también de solucionar temas de telecomunicaciones, comunicaciones mismas, etcétera? Es un trabajo continuo. A mis espaldas, como bien lo mencionas, es del Centro Estatal de Operaciones, representantes de agencias estatales como Caltrans, como Cal Fire, los encargados de los caminos, los departamentos que controlan la situación de incendios, coordinando todos los esfuerzos y llamando constantemente para saber cuáles son las necesidades de los condados. Afortunadamente, en este momento la preocupación ha disminuido y es un trabajo ahora de recuperación, de limpieza de caminos, de monitoreo, pero sí, las 24 horas del día hay personas aquí trabajando y para responder rápidamente en caso de que así lo necesite el residente de California. Los próximos días es de monitoreo, pero se espera que a partir del miércoles el caudal será menor. También habrá un monitoreo de 16 ríos en el estado de California. Se espera lluvia la semana próxima, pero también es parte de la temporada de lluvias que normalmente en California inicia en noviembre y termina en marzo. Pero en esta ocasión, pues, los ríos atmosféricos generaron muchos, también fuertes vientos. Se alcanzaron picos de hasta 70 millas por hora en algunas partes, 80 en las altas elevaciones. Así que, pues, fueron semanas de mucha preparación, porque muchos en ocasiones cuestionaban que por qué tantos recursos si no sabemos qué tan grande va a ser el daño. Es por ello, pero más vale prevenir que lamentar. Y se ha aprendido que cuando movilizas los recursos con tiempo, los colocas en zonas de manera estratégica, pues vas a llegar rápidamente a todos los afectados. Gustavo, hay personas en estos momentos fuera de sus casas que están siendo atendidas en albergues. Cuéntame un poco acerca de, pues, quienes necesiten de alguna manera de un poco de más protección porque sus casas fueron dañadas o estarían a punto de estar en riesgo. Se habilitaron 6 refugios en esta ocasión y no fue muchas las personas que hicieron uso de estos refugios porque, pues, muchos buscaron hospedaje con amigos, con familiares y realmente los daños en casa no fueron tan graves. Hubo algunas por la caída de árboles, pero pues está atendiendo eso al respecto y solamente 6 refugios en esta ocasión. Hemos hablado de que en años anteriores han sido 20, 30 o hasta más en cada uno de los condados que, pues, requieren de esta asistencia. De igual manera, se habían habilitado centros para resguardarse de las bajas temperaturas, así que ha sido un muy buen trabajo y por lo pronto, pues, han sido muy pocas las personas que han hecho uso de estos albergues habilitados en diferentes partes de California.
Para la gente que nos está haciendo el favor de vernos también en los Estados Unidos, y concluyo con este breve comentario, ¿hay algún servicio informativo a través de WhatsApp, de redes sociales en donde puedan estar, aparte de la página que acabas de mencionar, en donde hay que poner el condado o el lugar donde viven? Se les pide que uno se comuniquen al 211, en donde es una línea de información, 311, si es un caso de emergencia, al 911. De igual manera, cada uno de los departamentos de bomberos de las ciudades afectadas tienen información en sus páginas de internet, y nosotros aquí en Caloyes también en la página se encuentran enlaces para todos estos tipos de servicios y toda la información que diariamente estamos actualizando en nuestras redes sociales. Y decir también que el pasado fin de semana se habilitó un banco de llamadas para ponerse en comunicación con más de 2 millones de personas que no dominan el inglés, que no se pueden comunicar en inglés, y las llamadas se hicieron en tagalo, en vietnamita, en español, por supuesto. Y eso fue algo que también ayudó muchísimo para llegar a esas comunidades más vulnerables de California. Gustavo Ortiz, muchísimas gracias por la posibilidad de este enlace hasta la oficina del gobernador de California para servicios de emergencia. Eres el portavoz. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Hacemos la pausa y regresamos. Tengo más en Noti3 MX.